Amigos televidentes, Oiga Profe les da la bienvenida con un invitado muy especial, el profesor Xavier Giró. Xavier, ¿no? Hola, sí. Que todos, Xavier, o Javier. Xavier. Bueno, Xavier. Sí. Con Xavier Giró, que lo hemos exprimido fuertemente este mes, que ha estado acompañándonos en Ibagué, ha estado acompañándonos en charlas con los profesores. Bueno, le hemos sacado el jugo y qué rico poder aprovechar estos personajes especiales que nosotros traemos a estos eventos. Bueno, una primera pregunta de entrada es, ¿cómo ha visto la información en los periódicos nuestros ahora que has estado y que has podido verlos, acceder a ellos? He visto 4 periódicos, sin ánimo de estudio, ¿no? Pero he visto El Tiempo, El Espectador, El ADN y El Publimetro, ¿no? Estos 2 últimos gratuitos. Estos 2, Publimetro no tiene demasiado interés, pero lo malo es que mucha gente lo lee, ¿no? Se lo reparte gratuitamente. Sí. ADN tiene un poquito más, pero también le falta sustancia, ¿no? No lo he visto muy grave, pero tampoco, no los he mirado cada día esos, ¿no? Normalmente la prensa gratuita llena las páginas con tal de tener anuncios con cosas entretenidas, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre la cuestión que más nos preocupa, ¿no?, que es la paz, no me ha parecido que ADN tuviera una posición contraria, sino que ayuda en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco Publimetro. Probablemente, como le ocurre seguramente al Tiempo, siguen la dinámica del mismo gobierno. El gobierno ahora está a favor de la paz, por lo tanto, hablar a favor de los diálogos de la paz no representa un problema, sino todo lo contrario. Por parte de Tiempo, me ha parecido que es un diario con mucha información, y eso está bien, que hay bastantes piezas, como decía, también a favor de la paz, aunque también da cancha, da espacio, ¿no? Así no sé, igual no se dice así en Colombia, ¿no? A posiciones contrarias al diálogo, ¿no? Está bien que se escuchen, está bien que no se les dé más cancha de la que merecen, ¿no? Pero en este campo no me ha parecido que estuvieran nada mal, la verdad. Y El Espectador, he visto que es un diario con muy poca información. Muchas piezas de análisis y de reflexión, pero y eso no le quita importancia, pero desde el punto de vista de un lector que necesita saber qué pasa en el mundo, es débil como diario, ¿no? Es interesante, pero es débil. Y eso yo creo que es importante porque, aunque mucha gente razone, piensa, ¿no?, discuta, la fuente principal para hacerse una idea de lo que ocurre en el mundo y, en consecuencia, tener una postura sobre qué está bien o qué está mal, son los mismos datos que se van suministrando con la información, ¿no? La información, en contra de lo que pueda parecer o que muchos puedan creer, está cargada de ideología y de opinión, ¿no? Ahí es donde precisamente vamos a entrar con nuestro invitado de hoy, el profesor Xavier Giró, que ha sido invitado al 11º encuentro de radio, de la red de radio de Colombia, de la RUC, en un tema que es la paz y la reconciliación en la radio universitaria, pero con nosotros ha estado hablando del periodismo, de la información y la comunicación. Él es nuestro invitado de hoy. El profe Francesc Xavier Giró Martí nació en Barcelona. Allí se formó como periodista en la Universidad Autónoma de la capital catalana, donde ahora es profesor titular de periodismo político. Su experiencia como reportero de paz en diversas partes del mundo le ha valido para especializarse en el tema de la comunicación de los conflictos, además de convertirse en un incansable promotor del periodismo como herramienta para ganar la paz primero que la guerra. El profe Giró va y viene, analizando los discursos de los medios en países con conflictos en Europa, Asia, África y América Latina, dando luces sobre el papel que puede jugar un periodismo serio y mediador en la resolución pacífica de las diferencias. Hoy contamos con la suerte de tenerlo en Colombia en el marco del 11º encuentro de la Red de Radios Universitarias de Colombia, organizado en Uniminuto.
Desde el Museo de Arte Contemporáneo, este será un programa lleno de experiencias y un recorrido para acercarnos a la esencia de un periodismo capaz de reconciliar sociedades en conflicto. Oiga, profe, violencia en Siria, conflicto en Venezuela, el conflicto mismo que estamos teniendo nosotros. ¿Los medios están reproduciendo el discurso de los actores del conflicto? ¿Cómo se está manejando esa información? Hay muchos medios distintos, ¿sí? Y hay medios que hacen más eso que otros. Uh-huh. O sea, para ser justo, habría que mirar cada uno de ellos, ¿no? Cómo lo hacen. Pero en general, los medios tienden a reproducir la voz de los actores. Uh-huh. A veces unos más y otros menos. Lo que nos encontramos más a menudo es que el actor con más poder en todos los sentidos, uh-huh. porque está en el gobierno, sí. porque tiene más potencia de fuego, sí. militar hablando, tiene más poder económico, son los que están más presentes. No por dos motivos. Uno, porque esos actores, al ser los más poderosos, lo que hacen y lo que dicen tiene más repercusión sobre la realidad. Claro. Y en segundo lugar, porque además, como son los más poderosos, también saben cuál es la mejor forma de relacionarse con los medios. Tienen sus gabinetes de prensa, sus estrategas, ¿no? Y entonces, de entrada, ya son capaces de producir un chorro de información que se lleva por delante al periodista o lo arrastra, ¿no? Claro, en esa corriente. El medio se vuelve como parte de esa estrategia que está trabajando. Totalmente. Una estrategia que consiste en demonizar al enemigo, ¿no? O minimizarlo cuando hace algo bueno, ¿no? Una estrategia de combate. O sea, los actores han entendido, los combatientes, ¿no? que la información es otro campo de batalla. Tal vez como en ninguna otra época, la sociedad colombiana enfrenta grandes retos para la resolución de un conflicto que sin duda tiene más de 60 años. Su origen es el despojo de la tierra y ha desestabilizado al país con toda su huella de muerte, desplazamiento y miseria. Ante el reto histórico de la paz, una gran responsabilidad le cabe a las universidades, pues dentro de ellas circula un segmento de la población que por su nivel de instrucción tiene una opinión más crítica, más fundada y más razonada de lo que pasa en una sociedad. El 11º encuentro de la Red de Radios Universitarias de Colombia quiso poner esa visión crítica, ese talento y creatividad que caracteriza a la academia, al servicio del debate de la paz y la reconciliación en las radios universitarias. Estudiantes, periodistas, investigadores y representantes de 56 emisoras y 45 universidades se encontraron durante 3 días en la sede principal de Uniminuto para abordar los retos de las radios universitarias de cara a los procesos de paz, el posconflicto y las oportunidades que el mundo digital ofrece a la radio universitaria. En este encuentro, el profe Xavier Giró invitó a armar ideas y desarmar palabras para construir la paz, pues los primeros en dejar las armas deben ser los medios, que con la información configuran un campo de batalla paralelo a los tiros de fusil. Definamos rápidamente qué es eso de periodismo para la paz, cómo lo podemos entender y sobre todo estamos en el canal universitario, cómo lo podemos entender desde el canal universitario de televisión, desde la red de radios universitarias de Colombia, que es en el encuentro en el que nos movemos, pero sobre todo en esta inmensa audiencia, en esta inmensa ciudadanía que nos está oyendo y que ve, lee, oye la información todos los días. Ahora ya hay bastantes periodistas y bastantes académicos que trabajamos con esta orientación, ¿no? No es una paternidad de nadie uh-huh. en particular. De hecho, la primera vez que le hablaron así, fue un grupo de periodistas reunidos con un famoso pacifista, con Johan Galtung, ¿no? En ese mismo momento nosotros también estábamos empezando a hablar en Barcelona, en nuestros estudios, de corresponsales para la paz. Uh-huh. En lugar de corresponsal de guerra, dijimos, pues ¿por qué no corresponsal de paz? Sí, ¿no? Sí, claro. Lo cual no significa que no hablemos de la guerra. Pero es cambiar el... Es cambiar el enfoque. Sí, exacto, claro. ¿No? El enfoque. Y ahí es donde está el núcleo de tu pregunta, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en, yo diría, ¿no? Tomar conciencia de esa responsabilidad que tenemos humildemente,
saber que no somos objetivos, no pasa nada, esto es inevitable que no lo sea, que no seamos objetivos, y usar esa subjetividad de la forma más consciente para trabajar para la resolución o transformación de los conflictos, ¿no? Y eso significa, pues, un montón de, digamos, de orientaciones dentro de cómo informamos, ¿no? Pero también significa, por ejemplo, que en contra del paradigma normal, clásico, ¿no?, que si yo doy la voz a todas las partes, eso no es suficiente, porque eso es como delegar que las partes digan qué entienden sobre el conflicto, o qué es lo que hay que hacer, qué está bien y qué está mal. Eso no es asumir que, finalmente, cuando hacemos un reportaje o una noticia, la responsabilidad de esa pieza es nuestra. No basta decir, este dice tal, el otro dice cual, porque probablemente ambos distorsionarán la realidad o solo hablarán de sus intereses, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de decir, este dice tal, el otro dice cual, pero aquí lo que usted tiene que entender, señora televidente, es esto otro, ¿no? Eso es trabajar por la paz, ¿no? Es trabajar, como decía, humanizando, viendo que en todos lados se sufre, en todos lados hay seres humanos. Sí. También que unos a veces son victimarios, otros son víctimas, y a veces también algunos victimarios, algunos que han atacado, también tienen una parte de víctima, es posible, a veces muy grande. O sea que no es exclusivo, no solo buenos y malos, ¿no? Pero eso no quita que, con la perspectiva de resolución de conflictos, digamos, la perspectiva de una filosofía de vamos a ir hacia adelante, o sea, buscar soluciones en que todos ganen, ¿sí? En ese que todos ganen, no se nos puede escapar que hay algunos que no tienen nada y otros que tienen mucho. Es decir, que no trabajamos por la paz como un bombero que va a apagar fuegos. Sí. Trabajamos por la paz con la idea de que no hay paz sin justicia, ajá, ¿sí? Sin resoluciones justas de conflictos. Sí, claro. Es decir, ¿qué es lo que hace que haya manifestaciones de protesta que busquen reivindicar ciertas cosas? Y aquí es donde viene un poquito como, a veces el poder, que es por su afán de acumular, por su afán de aprovechar un sistema que es el que requiere la posibilidad para acumular tanto capital, se pasa por encima de muchos de estos intereses. Y los medios, en muchas ocasiones, en la gran mayoría, sobre todo los grandes medios, pues están articulados, como el mismo profe Chávez nos decía al principio, con estos medios. ¿Qué puede hacer el periodista? ¿Cómo hace el periodista para que en medio de eso logre filtrar? Y ahí entra una teoría que el profe Chávez nos ha venido hablando en los diferentes eventos, en las diferentes charlas, y es el de las grietas. ¿Qué son esas grietas y cómo se pueden aprovechar esas grietas? Si miramos la prensa que está en manos, digamos, la prensa de empresas capitalistas, ¿no? Tiempo, Espectador, menos, ¿no? Pero de grandes empresas, o televisiones de grandes empresas, o radios de grandes empresas, ¿no? Creo que podemos comprobar que muy a menudo hay programas bien hechos. Incluso hay informaciones pequeñas que están bien orientadas. Es decir, que no todo es sequía, ¿sí? No todo es el discurso del poder. No hay un plan malévolo que envuelve todo en función de... Si fuera un plan, no funcionaría. Funciona de forma bastante automática. Sí. Porque lo que no es funcionar el sistema suele caer. Claro. Pero a pesar de ese automatismo en funcionar, no es un automatismo estático, con inercia, ¿no? Es un automatismo muy dinámico, ¿sí? Las cosas evolucionan, hay crisis a veces no hay crisis, hay movimientos sociales que reclaman reivindicaciones sensatas, medio ambiente, los derechos de las minorías, los derechos de los indígenas, los derechos de las mujeres, ¿no?, que son tan a menudo pisoteados, el maltrato, etc. ¿No? O sea que la sociedad bulle con conflictos más o menos visibles, pero está bulliendo continuamente y está también hirviendo entre los capitalistas. ¿Sí? Los medios compiten unos con otros. Sí. ¿Sí? Y en esa competencia por ganar mercado, los medios tienen un compromiso con la audiencia. Una fábrica, perdóname la plasticidad, una fábrica de chorizos tiene un compromiso: producir un alimento sano. Si la fábrica produce chorizos
corrompidos, chorizos podridos, se va a hundir. Hay que cerrarla. Sí, sí. ¿Sí? Porque se pone en peligro la sanidad pública, ¿no? Bueno, la sanidad pública, las personas. Las personas, sí. Entonces, los medios tienen un compromiso también, ¿no? ¿No? Los medios no están ahí para enriquecerse. Los medios tienen que cumplir, los públicos y los privados, una función social. Sí. ¿No? Y esa función social hoy está, digamos, a veces por escrito y a veces implícitamente, definida como los medios tienen que dar un trato justo y equilibrado a los conflictos de los que tratan. Uh-huh. ¿Sí? No pueden mentir, tienen que reflejar la realidad para sus lectores, para sus audiencias. ¿Sí? E incluso más. Ustedes han oído hablar del cuarto poder, sí, claro. ¿Verdad? O sea, los medios son el cuarto poder, que significa que tienen que vigilar a los otros poderosos. También al poder económico, que sería en realidad un cuarto poder. O sea, que los medios serían el quinto, ¿eh? Sí. Porque tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Añadamos el poder económico. Sobre el todo poder, en esta época. Claro, el poder económico no tiene derecho a abusar, como ninguno de los otros. Y por lo tanto, los medios tienen que vigilar, en teoría, tienen que vigilar esos cuatro poderes, ¿no? Que no abusen del poder que tienen contra la gente. Y en ese sentido, los medios también se presentan como la voz del pueblo. Claro. Esto es dinámico. A veces no lo hacen, es cierto. A veces te engañan. A veces solo es la voz del gobierno. Pero de tanto en tanto son portavoces o voceros de lo que ocurre abajo. Y eso abre grietas en ese discurso de los medios, ¿no? Cuando una reivindicación es muy lógica, ¿no? Muy de sentido común y muy justa, eso se abre, suele abrirse camino. Primero pequeño, luego quizá más grande, a veces fracasa, pero ahí se van abriendo unas posibilidades, ¿no? Cuanto más popular es una reivindicación, los medios no pueden ir en contra de ella, porque entonces atacan a su propia audiencia. Sí, sí, entonces minan su credibilidad. O sea que, aunque sean empresas capitalistas, incluso para vender en su mercado, no pueden ir en contra de su audiencia cuando esta audiencia reclama reivindicaciones justas. Claro, ¿sí? Claro. Eso abre grietas. Yo creo que uno de los temas más complicados en este concepto de la paz y de la violencia es esos sofismas, esas palabras, ese vocabulario que disfraza la violencia. El profesor Xavier Giró nos hablaba precisamente de cómo los actores del conflicto asumen unos lenguajes que pretenden suavizar imagen de la violencia. Claro. Hablemos un poco de esto. Sí. De hecho, vivimos bajo uno de grande, ¿no? Hace años, el Ministerio de la Guerra decidió empezar a cambiar su imagen y pasó a llamarse Ministerio de Defensa. Ajá. Este ya es un encaje general, ¿no? Después, con la mala fama de la guerra, afortunadamente no tiene muy buena fama en muchos lugares, ¿no? Pues empezaron a cambiar, en lugar de un bombardeo, ¿no? Le llaman una operación quirúrgica, ¿no? O las bombas han empezado a tener adjetivos bonitos como bomba inteligente, ¿verdad? Lo que suele fuego ser amigo. Sí, lo que suele, un ataque suele ser presentado también como una acción preventiva para que el otro no te ataque, tú le atacas, pero no, dicen acción preventiva, ¿no? La guerra de exacto. La y luego también esas típicas de daños colaterales, daño ¿no? colateral. ¿Cómo que daños colaterales? Se han cargado no sé cuántas personas o han destrozado un bosque, lo que fuera, ¿no? Esto es parte del combate por la información, ¿no? Y parte del combate por dar una información que no deteriore la legitimidad de la guerra que uno está llevando a cabo, ¿no? Que la presente como algo limpio, ¿no? Como algo limpio, algo necesario, algo inevitable y algo en que los nuestros no sufren. Aunque cuando tengamos sufrimiento, solo hablamos del sufrimiento de los nuestros y no de los demás. Sí, los otros son los malos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que está metido en tantas guerras, ¿no? Los debates para justificarla, para justificar entrar en la guerra, suelen ser, sí, pero no enviaremos tropas, ¿eh? Solo estos aviones que ahora ya ni tripulados, ¿no? Que así no se arriesga nadie. Y esto hace aceptable para su opinión pública, o hace menos cuestionable el recurso a la guerra, ¿no? Ese paralelo tan interesante que nos ha hecho, recordemos algunos elementos del paralelo, periodismo por supuesto, de paz. Periodismo de paz, periodismo y periodismo de conflicto y violencia. Pues
El periodismo de paz, por ejemplo, intenta encontrar soluciones, no es que el periodista lo vaya a hacer, pero mostrar soluciones sí. o transformaciones de conflicto en que todas las partes ganen. Esto es bastante lógico, incluso desde un punto de vista estratégico, ¿no? Si uno gana y el otro pierde, el que pierde no lo va, es difícil que lo acepte. Pero si pensamos un rato, intentamos ser creativos, podemos encontrar muy a menudo soluciones en que las dos partes ganen. Sin embargo, el periodismo habitual disfruta, como en el fútbol, cuando uno gana y machaca al otro. Uh-huh. ¿Sí? Pero eso no es lo que nos interesa para la sociedad. Una cosa es el deporte y el fútbol, pero otra de las cosas que debe hacer un periodista es hablar de las mentiras, las falsedades de todas las partes, no solo de las falsedades del grupo que ha sido estigmatizado como los malos. ¿Sí? Eso nos hace a todos más sabios si sabemos de todas las mentiras, ¿no? Un poco más libres. No hay que dejar que nos engañen ni unos ni otros, ¿no? Otra cosa muy importante es que no habla solo de los líderes políticos cuando hacen las paces o cuando negocian, sino que escucha a quien desde la base social, desde lo más elemental, trabaja por la paz y reclama reivindicaciones justas, reclama que se le escuche y hace, efectivamente, ayuda, ejerce ayuda para la gente que lo necesita, contribuye a la recuperación de la gente que ha sido víctimas, a la reconciliación, por ejemplo, ¿no? Digo, eso es muy importante porque si solo hablamos de los líderes, tendremos una visión sesgada, porque los líderes hablan y deciden no solo en función quizás de la paz, sino en función de sus electorados, de sus seguidores, y eso les limita, ¿no? Les condiciona muchas veces a no hacer los pactos y las negociaciones que son posibles hacer, ¿no? Pero también el periodismo de paz debe trabajar después del alto al fuego, no solo antes, cuando hay violencia, sino una vez hay alto al fuego, debe preocuparse de cómo la sociedad va evolucionando en los conflictos que tiene, cómo va resolviéndolos, cómo se va reparando el daño que se ha causado, ¿no? Y también cómo se van reconciliando las sociedades. Hay muchos conflictos en el mundo donde esos procesos están en marcha. Uh-huh. Y hay lugares en que parece difícil que eso ocurra, porque a todo el mundo le parece difícil, ¿cómo me voy a reconciliar con alguien que estaba matando o mató a mi vecino uh-huh. o a alguien de la familia, ¿no? Parece casi imposible, pero no, es posible, en grados distintos, a veces cuesta mucho, ¿no? Pero si mostramos cómo en muchas sociedades ha sido posible reconciliarse, reconstruir, reparar, ir resolviendo conflictos, entonces el horizonte para aquellos que hoy están metidos, tan metidos en un conflicto, será más brillante, ¿sí? Con más esperanza, claro. Y podrán trabajar por algo a lo que le ven una salida. En todas esas cosas, los periodistas tienen mucho que hacer. Y hacer eso es lo que podemos llamar un periodismo orientado hacia el conflicto y hacia la paz, hacia la resolución del conflicto. Bueno, queda uno realmente comprometido con esta visión, con esta posición del periodismo de paz, un periodismo que construye a partir de la reconciliación, da elementos para el perdón, para volver al tejido social, para el diálogo, en contraposición a ese periodismo que alimentando el conflicto, alimentando la violencia, alimenta el odio. No podemos seguir odiándonos en nuestro país, no podemos seguir odiándonos en el mundo. Estas han sido, pues, las enseñanzas, el diálogo que hemos tenido con el profesor Xavier Giró. Profe, muchas gracias por su visita, muchas gracias por todas estas reflexiones y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad en Oiga, Profe.